La mamalona, aquí está la mamalona, muchachos, ¿eh? Ya, ya casi, 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 baby, ya casi. Ya casi, baby. Ya está la vida, que la vida. Muchas trocas. ¿Quiero otra? ¿En qué más gasta? Si no se da en gusto. No gasto, no tengo que gastar. Las mujeres, pues tampoco soy mujeriego. Pues sí, poquito. No, él no más enamorado, no mujeriego. ¿Enamorado? Sí. ¿Sí es enamorado? Un viejo enamorado, pero no es lo mismo que mujeriego. No. Enamorado puede estar enamorado de una nomás. Pues quién sabe. Pues ahí está, mira. Señor, señor, la pizza. Ahí está, mira. ¿Eh? Ay, nomás para que vean ustedes cómo está la situación. Aquí andamos con la baby, con la mera mamalona. Esta es la mera mamalona, mira. Todavía está descuajaringada. No la han armado, ya, ya no hace que la arme, mira. Ya está pintada y todo, pero necesitan armarla y sacarle la puerta. Oye, si le pinto negra, todo. Defensas, luces, todo, se va a mirar como el diablo, ¿verdad? Sí, pero está bonita, sí. ¿De esos colores? Sí. Ignacio, cuenta tu historia. ¿Cuál? Espérate. Ya. ¿Cuál de todas las... ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Detalles. Oh, pero aquí lleva la moldura. Sí. Ah, aquí es la agarradera, ¿verdad? Sí, lleva una moldura, ajá. Ahí va. Aquí nomás es un proceso de cómo va todo esto. Miren, le acababa de poner llantas, ¿verdad? La Z. Le voy a poner llantas nuevas. Miren nomás. Este sí está chido. Este sí está chido, este bicho. Ese que le puse yo es la medida. Exacto, la tuya. Sí, porque la mía con esta que le traigo, le pongo una cosa aquí adentro. Ah. Para que no se mene, porque si sí se hace bien feo. ¿Qué le pones? El adaptador es un cuadrito. ¿De ella misma? De hierro, sí. Ah, oh, sí, pues eso sí. Pero compra el kit ancho. ¿Cómo la ve, primas? ¿Ya? Miren aquí, luego se ve que el 2023 le dejó hartas cosas, miren. Una mamalona y la otra más mamalona. No, aquí es la baby. Aquí es la baby. Ajá. ¿No más? Ay, no, para que te livianes un poquito. Anda pata el viejo. Ahí nomás. También el 2023 me dejó una caderón. Me dejó una burra tuerta y una buena suegra. Ay, me dejó. ¿Pero qué estará pasando, Pifín? A usted también le chocó. No, esta nomás fue la granizada, ¿verdad? El granizo. No, a mí el chingadazo que le puse. No, este fue el granizo. El granizo le acabó el techo arriba también. ¿Y a mi la seguridad? Sí, el suelo me pagó, me dio 9,000. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una mamalona buena, yeah. Una baby nueva y una carro nuevo. Ay, yo no vivo, yo no, 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 no. Y ahí está, todavía está aquí. Ay, ay, hasta novia agarró este año, ¿verdad? Mujer, esposa. Ah, esposa. También mujer ya. Mira. Mira cómo se ve, no manches. Ah, van a dar rines nuevos. ¿También? Sí. Hey. A la vida. Viva, ¿no tiene un gato? Mira, mira, hay un montón. No, que me preste. Sí, dice, el señor te dice, hijo, pásame el gato y agarró un gato, guacho. Que me está jugando, dice. Están jugando. Ay. Aquí anda con el Pinochito, Tomás. ¿Eh? Buenos días, raza. Buenos días, aquí estamos. Y nada más y nada menos, aquí en la caseta de cobro, en el ventado
Los Chorros. Estamos aquí, mi gente, mira nomás, aquí andamos. A la corre, corre. Para que pusiera aquí. Con mi amigo Chicho, andamos aquí saludando al público. Saludando al público, aquí andamos con mi amigo Chicho, mira. Amigo Chicho, saludos, amigo Chicho. Saludos, saludos. Saludos a toda la racita. Saludos. A toda la Unión Americana, eso. Aquí andamos, mi gente, mira, aquí andamos. Ahí está la mamalona, mira la mamalona. Vamos a tomar un cafecito cuando son las 4:32 de la mañana. Aquí en Los Chorros, Coahuila. Los Chorros, Coahuila, de ese Saltillo, Coahuila. Estamos por aquí cerca, ya pasamos Saltillo, ok. Entonces, aquí andamos, mi gente. Aquí andamos, mira, al frigadazo. Corriendo, a la corre, corre. Vamos. A ver, vamos a ver qué hacemos aquí, aquí. Ahí está. Vamos a sacarle foto porque voy a hacer una miniatura. Aquí estamos, mi gente, mira, aquí estamos pasando a Los Chorros, mira. Para que se den cuenta dónde estamos, mi gente, cómo estamos ahorita. Y no es mentira. Y no es mentira, es verdad, Para que no digan, que no le cuenten, vamos a comer café. Está cayendo. Mira, el café, aquí está el café. Vamos a comer café aquí, mira. Está frío. ¿Está frío? Cabecito, que se ve. Ah, las gorritas. Un recuerdo, unas gorritas aquí. Mira aquí las gorritas de estas, mira. Oh. Recuerdo. A mi mujer no le gusta. ¿Tú no tienes cafecito, Chicho? ¿Aquí o what? Aquí, aquí tiene café, sí, 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 tiene café. De olla. ¿Qué andamos? A ver, espera un poquito. ¿Cómo la ven? Nos dice que no funciona el cafecito, mi raza. Vamos a ver, aquí, a ver si tiene cafecito por aquí. ¡Cafecito! ¿Dónde está el cafecito, mi gente? No tiene cafecito. Son las 4 de la mañana y media. No hay cafecito. Pregúntale. Pregúntale. ¿Tiene cafecito o no, oiga? Bueno, aquí estamos, mi gente. Mira nomás. Todos mis pasajeros. Ahí está. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Fíjense. ¡Ay, cafecito! Ajá. Aquí tenemos, gente. ¿A mi cafecito? ¿Sube, tía? Yo voy a echar mi cafecito acá. Sí, 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 sí. Ok, 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 ok. Espera un poquito. ¡Vamos! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Aquí andamos, aquí andamos. A ver, necesito esta cosa. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, mi gente. A ver. Este, porque este es lo único ya. Espérenle, Chicho. Bueno, mi gente. Aquí estamos cerca de la mamalona. Aquí estamos, mira. Aquí está la mamalona, hija. Eso, nos vemos, gente, nos vemos. Eso, nada más. ¿Qué, don Pijita? Don Pijita se va. Se va, se va. El garrotero se va. El limonero se va. Se va. A tu señor, Les queda una tos bien fea. A mí no me queda nada, dije a mi mamá. ¿Está bien, querido? Nada, dice. No, yo no. Entonces, otra mi chamarra, ya me la visitaron ustedes por allá, ¿verdad? Sí, a mi pisada, pues sí. ¿Le puedo mandar detrás de ustedes y yo? Usted lo tiene en los condados con su. No, no, ¿mande? Con la chopa acá. La chopa allá, ¿verdad? Sí. ¿Van a dar tres ustedes, luego yo? Se lo volví a echar. No, estaba debajo de la bolsa. No, después, bueno, después, ¿qué pasó? Me siento medio electrocutado. Yo no estaba así. Oiga, ¿por qué me estoy enamorando de la señora esa? Yo no tenía nada que ver con ella. No, cuídate, ya que uno se enferma. Se le hace esta, ¿cómo le dicen? ¿Neumonía? Yo dije. Bueno, mi gente, aquí estamos en Los Chorros, en Los Mentados Chorros, En Los Mentados Chorros. ¿Qué es Los Chorros? Ahí se llama Los Chorros aquí. ¿Qué se llaman Los Chorros? El chorro, pero de frío. Vamos. Sí. Ahora sí. ¡Cucu, cucu, paloma! Ay, ay, a cantar, dijo el pajarito. No, ahorita ya. No hay tráfico por eso. Ya digo, chavo, ¿por qué me traje? Ahorita es temprano y está amaneciendo. Yo creo que ya van a ser como, ¿qué? Las 5 ya. No, son las 4:41. Ahora sí. ¿Qué falta ya?
Ok, ahora sí. Bueno, muchachos, voy a hacernos un directo a saludar a la gente. Acuérdense que vos tenés gente, ¿eh? Gente. ¡Gente! ¿A dónde venimos? Se les quite, dice. Ahí está, vamos. Vale, vale, vámonos. Salimos, seguimos, nos vemos, señores. Después, después hablamos, cuídense. Vamos, ¿verdad? Aquí estamos en San Luis Potosí, aquí en el paradero San Luis Potosí. Pues para que vean ustedes que aquí estamos, Ya llegamos aquí a la mera casetita. Aquí estamos en los potosinos, miren nomás cómo está el asunto, miren nomás, mapa que. Gracias, mira. Miren nomás casa, bienvenidos a casa, dice aquí, Aquí estamos a los potosinos. Ahí dice, Parador el Potosino. Parador el Potosino. Así se llama, ¿ves? Parador el Potosino. Bienvenidos a Parador el Potosino. Saludos. Aquí estamos, racita. Vamos a echarle llave a esta cosita. Ok. Hola, 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 hola. Estamos cansados. Son las 8:30 de la mañana. Voy aquí. Ok, más o menos. A ver. La joven que llamó el carro hasta que este hombre. Ok. Hola, mi gente. Aquí andamos, el avionazo. Andamos en el parador. Vamos a grabarles unos videitos aquí, chiquitos. Vamos a hacerle un videito bonito aquí. Vamos a. Ahora sí, no me gusta hacer muchos directos, muchos videos. Pero, mi gente, aquí estamos. Aquí estamos en este lugar. Vamos a intentarle grabar. Mira, la maravilla de nuestro país, de nuestra patria, de nuestras compatriotas. Aquí estamos, al San de Leganas, al Millonazo. Aquí estamos, mi gente, raza bonita. Así que aquí andamos al 100 por 1, al 100 por 1, al 100% bien centralizados. Vamos a ver si voy a comprar aquí algo. Vamos a comprar ahorita algo, ¿ok? Vamos a ver qué compramos. La señora me va a llamar. A ver. Ok. Pues trae, mira. Al puro millonazo, gente. Aquí estamos. Está relegado. Está frío. Frío, 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 frío. Sí. Gracias, gracias. Está frío. Tío. Aquí andamos, mira. Estamos. Sí. No, pues aquí mira, aquí andamos las señoras, andan por aquí. No nos van a recoger cosas. Así que, bueno. Para comenzar, aquí estamos, mi gente. Mira nomás. Uno más bajito. Ay. Nos vamos a comprar uno por este lado. Para quitar el estrés. Mucho estrés. Estamos en el paradero, el potosino. El paradero, el potosino, aquí estamos. Aquí andamos de este lado. Ay, está bonito nuestra tierra. Mira esos arcos tan preciosos. Ya aquí estamos cerca. A ver, que está llegando los tentáculos. De aquí para Querétaro son 2 horas y media. 2 horas y media por aquí de Querétaro. Y de Querétaro. Querétaro
Allá son 5 horas. Estamos sobre 8. Sobre 8, 8 horas. Estamos sobre 8 horas. Sobre 8 horas. La gente comiendo. Ahí está listo. Solo hacemos unos mosaditos aquí. Yo voy a ir a la tienda, afuera. Voy a sacar unos pastos. Voy por mi pasto. Voy por mi pasta de cepillo de dientes. Voy a cepillarme mi boca. Ya que me acordé aquí, vamos a buscar. Saludos, salud, mi gente. Ya que me acordé, voy por mi pasta de dientes. Saludos a mi toda mi raza, bonita, bella, preciosa. ¿Cómo están, amigazo? Nos vemos allá. Está frío, ¿eh? Está frío aquí, la verdad. Está así que frío. Ahí está. Ahora aquí. A ver. Ojo. Bueno, aquí estamos, mi gente bonito, ¿okay? Ya le mostré por acá, donde andamos por aquí, mira. Saludos, otros 3 minutitos, bueno, 4 minutitos aquí, no les vuelvo a grabar más, por este lado, aquí les grabamos, mi gente, aquí estamos, pues, cuídense bien, nos vemos luego, seguimos continuando con el camino, vamos nuestra trayectoria, cuídense, va, bye bye. ¿Qué me voy a comer en casa de Mari? Híjole, y la mamá Rosa. Ay, ¿a poco todo esto para mí solito? Para mí solito, aquí estamos en la casa de Mari, mira, ¿eh? Mamá Rosa, mira la casa de Mari, mamá Rosa. Bueno, la casa de la familia, digo yo. Mira lo que me sobró. Ajá, ay, no voy a comer nada entonces. ¿Sí? Bueno, provechito. Gracias, mamá Rosa. Gracias, mamá Rosa. ¿Cuántos pilotos son? Creo que como 40 pilotas. ¿40? Paso. Ahorita de tamarindo, mira, ay, tamarindo, a ver. Ahorita de tamarindo. Oh. Híjole, déjame ver. Ahorita de tamarindo, a ver. Aquí hay poquitas nomás que nosotros, mire, le damos a la viejita. ¿A la abuelita? Le compramos estas chiquitas. Sí. Para que no tome tanto refresco. Aquí estamos en la casa tomando agüita de tamarindo. Nomás para que nomás no lloren. Coca, yo aquí. ¿Eso para qué? ¿Para los huesitos? Pues no creo que van a sobrar, porque yo me como con tus huesitos casi. Yo veo que sí se lo comen con los huesitos. Sí, de verdad. Bueno. Provechito, solcita para todos. Mira nomás, ahí mero. Bueno, nos vemos, mamá Rosa. Qué rico cocina, qué rico huele. No me equivoqué, nos vemos más tarde, bye. Buenas tardes, mi gente. Bueno, vamos, no les grabé allá, ¿cómo están? Voy a hacerles un pequeño vlog, ya se lo estoy haciendo de poco a poquito.
Aquí es el rumbo al rancho, ya llegando al rancho. Que vamos por el puente, mi gente, ya para el rancho. Y pues, obviamente vamos a grabar de aquí de mi parte de mi rancho, de la familia. Y pues sí, voy a vengo a ver a Balbi, a visitar a Balbi y a Lene y a los niños, y les compré pan, pollito. No tienen idea, les compré pan mexicano, pollito rostizado con salsita. No, hombre, gente, ahorita se los vamos a mostrar poco a poquito. Solamente les muestro un poco, ok, un poquito, y ahí vamos a estarles pasando algo, ok. Ya ahorita llegando allí les muestro el pollito y vamos a hacerle un vlog pequeño, ok. Un vlog pequeño porque vamos a armar este rompecabezas. Aquí vamos para el rancho, mi gente, ok. Para el rancho, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Qué alegre me decía. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Aquí venimos para el rancho, mi gente, ¿ok? Para el rancho voy a traerles, les traigo pollito, le hablé a Balbi que si estaban en la casa, dijo que sí. Yo fui a un mandado a Cuchamala, hablé con mi Maritza. Con mi linda Maritza, Maritza hermosa, mi bella, mi flaquita hermosa, Maritza. Para mí, ya le voy a quitar el nombre de Mari. Ya no se llama Mari, se llama Maritza para mí. Ay, aquí lo voy a poner. Mira, aquí es el rancho, mi gente. Vamos a ver si sube bien a todo aquí, por aquí. A ver, ¿a dónde voy? Sí, lo voy a por aquí. Lo voy a por aquí, ¿ok? Ahorita van a salir mis guachitos, bien contentos. Mi Balbi, mi Ariel, salen bien contentos. Dicen, tío, ahorita salen de volada. Ahorita salen de volada, dice. Mira, mis niños. ¿Dónde están mis niños? No están aquí mis niños. ¿Dónde están? Allá está Lena, ya. Oh, Balbi no está. Ah, sí está. Jesús, sí, por lo de era con la mamalona. Bueno. Ya llegué, aquí voy a quedarme, aquí voy a hacer que, aquí le voy a quedar con esto, ok. Bueno, corte, mi gente, corte. Hola, mijo, acá, hola, mi niño bonito, a ver, está mi niño, hola, ¿cómo está? Y la estaba, abre la puerta, pa, ábrele, jálale el duro, Ariel, bájense, les traje panito, mira, les traje pan, pollito, mira. Con cuidado, no lo vas a romper, ¿eh? Con cuidado. ¿Ok? Con cuidado. ¿Eh? Dale buen rico el pan, sí. Mira cuántos marranitos, los marranitos. ¿Qué es ese? Ajá, ya sé. ¿Te gusta el pan? ¿Sí? ¿Para café? Mira cuántos marranitos. Yo, mande. ¿El pan? Huele rico, ¿eh? Huele más rico que las galletas. ¿Es más rico que las galletas? Balbi, levántate, Balbi. Mira, para tocar los coches. Esto es Play Extra. Las estallas, bandito, dije. Para cafecito al rato. Ya, ahora sí. Ma, huele el pan. ¡Corte! ¡Corte! Ahí está mi guachito. ¡Ay! ¿Fuiste a la allá atrás solas o no? Ah, sí. Ok. Porque yo no alcancé. Ok. Bueno, ahí está Balbi, contenta. ¿Prueba el pan, pa? Está rico el pan. ¿Es ahí en el paletro? Ajá. Suéltale bien, no vas a romper la bolsa, ¿ok? Es pan riquísimo. Riquísimo. Mira, yo lo compro y me agarro una pieza y me la estoy comiendo y ya cóbramela. A ver, está rico, mijo. Ah, con coca. ¿Qué? Hola. Hola, mi guarida. Hola. Fíjense. ¿Cómo están? Bien, aquí. ¿Está perrona? Sí. ¿Está perra? Está perra. La palabra de la chaviza. Palabra de la chaviza que está perra. Está perra, la tocó. Sí, está perra. Está subiendo. ¿Y luego cuando llegue la otra blanca? Oh, ¿aquí te meto más perra? Sí, más. ¡Canal! ¿Eh?
Estás enviciado tú, ¿verdad? No, estoy viendo. Con razón se esponja la pila. Los inyectores. Con razón se. Ya si la atajo, está aquí. Con razón la pila se revienta. Necesito la araña. ¿La araña? De los inyectores. ¿La verdad, araña? Sí. Mm, bueno. Ahora pues. Vaya. Date a comer pollo. Pollo está calentito. ¿Ya está? Ya. Ah, bueno, corte, mi gente. Yo después. Lo que trajimos de comer, ¿eh? Vamos a comer pollito. Ajá. Eso, sí, trae otro plato, por favor. Pollito asadito, hoy los pajaritos, salsita. A ver. Yo voy con esta pelita, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, va. A comer, a comer, a comer. Igual la iban a abrir. Sí, sí, pues la iban a abrir igual, ¿verdad? Ok. A comer, a comer, a comer. Ahí está. Ah, buenos días, mira aquí Balbi, lo que se va a comer mi Balbi, mira. Ah, ¿qué vas a comer, mijo? Tres tacos de chivo. ¿Tres tacos de chivo? Ah, ¿y Ariel? Dos. ¿Dos nomás? ¿Quién come más? Yo. ¿Tú? Ah, está más gordito, ¿eh? Ah, pero, ahí no se ve. Pero a él no le gustan las combas. ¿No le gustan qué? Las combas. ¿A ti? Son las más buenas. Las combas son las mejores, ¿verdad? Y a él no le gusta el nopal. Y a ti. Vamos a pelear para quién le gusta qué. Ay, ay, ay. Mira, muchachos, aquí estamos en Lamentado Tianguis, el pueblo de Jucos. El Tianguis de Jucos. Buenos días, un videito chiquito por aquí le voy a mostrar. Chiquitito. Yo me voy a comer unos tacos aquí con mi cuñada, con Balbi. ¡Balbi! ¡Balbi! Vamos a comer tacos, 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 tacos. ¡Hijo de su! ¡Eso pica! Mira, mira, aquí está mi guachito, mira, aquí está mi guachito, ¿sabes? Yo voy a comer un consomé. Es un consomé. El consomé ya viene listo, ¿verdad? ¿Era el Balbi? Era el Balbi que tanto te lo voy a comer. Esto, un consomé de chivo. Hoy domingo. ¿Qué estamos hoy? ¿12? ¿O 10? ¿10? ¿11? Ah, 11, ¿no? 11. Ok. De 2024. No, 2024. Ah. Bueno, bueno. Ahí estamos. ¿Dónde se quedó? Unos minutitos, venga más. ¿Estos son los tuyos? A ver. Oye, yo son 6. Yo son 4 esos, los míos son 6. Mira, Lenín. Yo no sabía que vendían tacos aquí los domingos en la mundía. Antes no. Entre semana y la tarde. Ay, ay, ay. Saludos, saludos a todos. Buenos días a todos, gente ahorita. Ahí estamos. Volvemos. Ahí estamos nosotros, ¿ok? Ahorita comemos tacos. Cuídense. Mira nomás yo aquí. Subita de tamarindo de Jamaica. Hay bastante gente hoy el día, Santiago. ¿Están ricos? ¿Están buenos tacos? Esto es lo que me voy a comer yo. Esto me lo voy a comer yo. Esto está buenísimo. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, aquí estamos, mira, con Tamala Pizón. Estamos lavando el baby. Estamos poniendo baby. Estamos poniendo chan 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 chan. Mira nomás, mira nomás. ¿Ya ver casi? Está, mira, cómo está quedando la baby, mira, como nuevecita. No, la mamalona. La mamalona. No sea malo.
Pues aquí estamos, gente, mira aquí Cutzamala, aquí estamos, en Cutzamala. Quedamos preparando el viejito, ya nos vamos a ir, ya medito nos vamos. ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, aquí estamos, en Cutzamala.